Y bueno, para hacer la siguiente vuelta, voy a hacerla de esta manera. Me voy a pasar aquí con un punto deslizado. Y aquí voy a hacer 1, 2, 3, 4. Y lo voy a poner aquí con un punto bajo. Voy a hacer 1, 2. Y me voy a este de aquí. Y voy a hacer un punto bajo. Voy a hacer 1, 2, 3, 4. Y me voy aquí. 1, 2, 3, 4. Y me voy aquí. 1, 2, 3, 4. Me voy al otro espacio. Voy a hacer 1, 2. Y me voy aquí. 1, 2, 3, 4. Lo pongo aquí. 1, 2, 3. Ay, perdón. Aquí son nada más 2. 1, 2 y me voy aquí. 1, 2, 3, 4 y me voy aquí. 1, 2, 3, 4 y me voy aquí. 1, 2, 3, 4 y me voy aquí. Y así es la segunda vuelta. Bueno, yo aquí ya estoy llegando. Aquí llegué ya a donde se unieron las dos piezas. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer dos cadenas y lo vamos a unir aquí. 1, 2, 3, 4 y aquí. Miren. Y bueno, así vamos a terminar la vuelta. Bueno, yo aquí ya estoy llegando al final. Ya nada más voy a hacer una, dos cadenas y las voy a poner aquí con un punto deslizado. Miren. Ya hicimos la segunda vuelta de la puntada. Ahora vamos a continuar, vamos a hacer la primera vuelta. Y para hacer la primera vuelta la vamos a hacer de esta manera. Vamos a pasarnos aquí con punto deslizado. Dos puntos deslizados. Y aquí voy a hacer 1, 2, 3, 4. Tomo lazada y voy a hacer... Hago una cadena. Esta es la primera vuelta. Vamos a hacer dos cadenas. Tomo lazada y me voy al de en medio. Y voy a hacer 5 puntos. 5 puntos altos divididos por una cadena. Ahora vamos a hacer dos cadenas, tomo lazada y aquí vamos a hacer los 3 puntos altos divididos por una cadena. Dos cadenas, tomo lazada y aquí vamos a hacer los 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Mira. Así es ya esta vuelta que viene siendo esta. Y bueno, la vamos a terminar y vamos a hacerle la segunda vuelta que acabamos de hacer ahorita. Lo vamos a hacer igual. Bueno, yo aquí ya terminé mi segunda vuelta. Bueno, mi segunda
ya completé la segunda vuelta de la puntada. Mira, entonces tenemos lo que son dos vueltas con son cuatro vueltas, pero en sí la puntada es de dos vueltas. Mira, y en esta parte de aquí de la, en esta parte donde está el pegue, si se recuerdan, aquí tenemos dos motivos iguales, igual que en la otra parte. Aquí también son dos motivos iguales y aquí ya empieza este. Y quiero comentarles algo, que tienen que irse midiendo la prenda para ver si va a ser, si va a ser este a su medida. Yo, se acuerdan que yo les había dicho que lo iba a poner a la primera, a la segunda, a la tercera flor, y pues no, ya cuando lo hice me medí la prenda y me quedaba un poco ajustada. Tuve que desbaratar para agarrarla desde aquí, desde este nudo. Entonces miren, me quedé con esto. Entonces eso también quiero comentarles, que se prueben la prenda para que les quede bien. Esta parte va abajo del busto, por ejemplo. Déjenles muestro. Esto, lo amarillo, va a quedar más o menos aquí abajo, porque esto tinto va todo esto hasta arriba, de aquí todo esto. Y bueno, eso quería comentarles, que tienen que tomar en cuenta eso, que les quede la prenda. Yo me la medí cuando ya la había hecho, ya le había hecho una vuelta, dos vueltas, se me hace que tres vueltas, me la medí y vi que me quedaba un poco ajustada, así que decidí desbaratarla toda de nuevo y recorrer el punto. En vez de aquí, lo puse aquí, miren. Y bueno, entonces vamos a continuar. Pero aquí ya va a ser prácticamente la misma puntada, solamente vamos a aumentar puntos, eso es todo. Entonces aquí ya se hicieron son cuatro vueltas de la misma manera. Ahora vamos a hacer la quinta vuelta. Y para hacer la quinta vuelta vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a meter aquí a una cadena con puntos deslizados. Dos cadenas. Y aquí vamos a empezar a hacer el mismo motivo. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, tomo lazada y aquí vamos a meter un punto alto. Una cadena y otro punto alto. Mira. Vamos a hacer ahora 3 cadenas. 3 cadenas y nos vamos aquí en medio y vamos a hacer 6 puntos altos divididos por una cadena. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a hacer 3 cadenas, tomo lazada y vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. 3 cadenas, 1, 2, 3, tomo lazada y aquí vamos a poner 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y mira, es igual la puntada, solamente que estamos aumentando lo que son puntos. Y bueno, así vamos a continuar con esta vuelta. Bueno, yo aquí ya estoy llegando al final. Voy a hacer
tres cadenas, 1, 2, 3, y voy a meter aquí un punto, deslizar y miren cómo se va viendo. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta y la siguiente vuelta va a ser de esta manera. Vamos a meter aquí un punto deslizado y aquí vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y meto aquí 1, 2, 3 y meto aquí 1, 2, 3, 4 y voy a meter aquí 1, 2, 3, 4. Voy a dejar pasar uno y en el siguiente voy a meter 1, 2, 3, 4 y aquí meto un punto bajo. Miren. Ahora vamos a hacer tres cadenas. 1, 2, 3 y meto aquí 1, 2, 3, 4 y meto acá 1, 2, 3 y voy a meter aquí 1, 2, 3, 4 y voy a meter en el que sigue 1, 2, 3, 4 y voy a dejar pasar uno y en el siguiente voy a meter 1, 2, 3, 4 y meto aquí 1, 2, 3 y meto acá. Y miren, así es como va quedando esta segunda vuelta. Y bueno, así la vamos a hacer por todo el resto de la vuelta. Bueno, yo aquí ya estoy llegando al final de la vuelta. Voy a hacer 1, 2, 3. Y voy a meter aquí con un punto deslizado. Miren cómo se ve la puntada. Se ve muy bonita. Va quedando muy bonita. Es una puntada muy, muy sencilla. Pero igual, ya saben que a veces lo sencillo es más bonito. Y bueno, pues esta es la puntada. Nada, así se va a hacer casi toda la puntada, nada más vamos a aumentar puntos, pero en sí la puntada va a ser igual. Y yo voy a hacer motivos completos, que son sus dos vueltas. Voy a hacer 4 más aparte de este, para que sean en total 5 motivos iguales a esto, pero es un total de 10 vueltas más. Pero terminando sus motivos nos van a dar 4 motivos y este serían 5. Entonces, ya para empezar la siguiente vuelta, pues es lo mismo. Vamos a meter aquí en una cadena un punto deslizado y en la siguiente otro punto deslizado. Y aquí vamos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas, tomo lazada. Y vamos a hacer 3 puntos altos. Mira. Vamos a hacer 1, 2, 3. Tomo lazada y me voy aquí en medio. Y vamos a hacer 6 puntos altos. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Miren. Así vamos a hacer la vuelta y vamos a hacer, como les digo, vamos a hacer 8 vueltas más, completando las dos vueltas que lleva cada puntada. Y vamos a tener al final 5 motivos completos con sus dos vueltas. Y bueno, ya que tenga yo el total de 5 motivos, entonces regreso con ustedes. Y bueno, yo aquí ya terminé mis vueltas, miren. Fueron las dos que hicimos al inicio y después
hicimos 5, 1, 2, 3, 4, 5. Estas 5 ya fueron con 6 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, aquí está, miren. Y ahora vamos a cerrar la blusa de los hombros para poder medirla, para ir midiéndola para ver si nos va quedando bien. Y bueno, eso es lo que voy a hacer ahorita. Voy a cerrar hombro y manga. Y enseguida vamos a seguir con la puntada. Y bueno, para cerrar la parte de arriba, vamos a hacer una cadena. Y yo voy a agarrar estas partes. Y vamos a hacer lo siguiente. Miren. Vamos a agarrar esta esquina. Y vamos a meter aquí. Un punto deslizado. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3. Ahora vamos a meterlo. Dejen hacer un poquito más la cámara para que puedan apreciar. Vamos a meterlo aquí donde finaliza la flor con un punto bajo. Vamos a hacer 1, 2. Lo vamos a meter aquí donde inicia este punto bajo. Ahora vamos a hacer 1, 2. Y lo vamos a meter aquí donde finaliza esta flor. Vamos a hacer otra vez 2, 1, 2. Y lo vamos a meter aquí donde inicia la flor. Vamos a hacer 1, 2 y la vamos a meter aquí donde finaliza esta flor. Yo esto es lo que voy a poner de hombro. Van a ser 1, 2 hasta la tercera flor. Ahora vamos a pegarlo con la otra parte del hombro. Y para pegarlo con otra parte del hombro vamos a hacer un punto nada más. Ahora vamos a agarrar la otra parte y hay que fijarnos que esté bien. Ahí está. Y vamos a hacer hasta la tercera flor. 1, 2, 3. Pero ustedes, pues no sé cómo vayan a dejar su manga, si más larga o más corta, no sé, pero tiene uno que contar y como les digo, hay que terminar en flor para poder hacer para cerrar el hombro. Y bueno, yo voy a meter aquí en esta, en el final de esta tercera flor, este punto que hice. Ahora sí le voy a dar vuelta para seguir tejiendo en esta otra parte. Y bueno, aquí voy a hacer 1, ya de aquí nos vamos a ir haciendo 1 y lo voy a pegar aquí en este punto que hice, en el que está volando, aquí lo voy a pegar.
voy a hacer uno y lo voy a pegar aquí en el final de la flor. Voy a hacer otro punto y lo voy a pegar en el punto que está volando en este otro lado, que viene siendo este. Y voy a hacer otro punto. Y lo voy a pegar aquí en la flor, en el inicio de la flor. Voy a hacer otro punto y lo voy a pegar en el punto que está volando de este otro lado. Miren, aquí. Y lo vamos a pegar aquí al final de la flor. Vamos a hacer otro punto y lo vamos a pegar en el punto que está volando. Vamos a hacer otro y lo vamos a pegar al inicio de la flor. Otro punto. Ay. Y lo vamos a pegar en este punto que está volando. Vamos a hacer otro punto. Y lo vamos a pegar en el final de la flor. Y ya en el final de esta parte. Y miren. Ahora lo único que voy a hacer, ya para unir, voy a hacer doble cadena y me voy a este punto que está volando, que se acuerdan que hicimos tres al inicio, uno, dos, y el que pegamos acá. Entonces aquí yo voy a hacer un punto doble alto y voy a hacer dos cadenas. Y voy a cortar. Miren. Así queda pegada la manga. Y no hay ningún pegue, ningún bordecito. Miren. Aquí pegamos. Entonces, así como pegamos esta manga, vamos a pegar la otra. Bueno, ahora vamos a pegar la manga. Hace un momento les dije que así como pegamos la manga, pegamos la otra. Es así como pegué el hombro. Este es el hombro. Ay, disculpen, me equivoqué. Pero sí, ahora sí vamos a pegar lo que es la manga. Y miren, aquí está la manga. Esto es lo que dejé para la manga. Y la manga la vamos a pegar igual que como pegamos el hombro. Miren. Y bueno, ahorita vamos a pegar lo que es la manga. Bueno, vamos a pegar la manga. Miren. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner nuestro gancho aquí al inicio de la flor. Sacamos con un punto deslizado. Ahora voy a hacer tres puntos. Uno. Dos. Tres. Aquí están los tres. Ahora lo voy a pegar aquí al final de la flor. Voy a hacer
1, 2. Lo pego al inicio de esta flor. Puede ser 1, 2. Y lo voy a pegar aquí al final de la flor. Y aquí nada más tengo medio punto. Vamos a hacer medio punto. Y lo voy a pegar aquí. Ahora voy a subir medio punto más. Medio punto, perdón, un punto. Y lo voy a pegar en este. En este punto, mira. Ahora vamos a hacer medio punto y lo vamos a pegar en el punto que está volando, en el primer punto que está volando. Voy a hacer otro. Y lo voy a pegar al inicio de esta flor. Hago otro. Lo voy a pegar en el siguiente punto que está volando. Me voy aquí al final de la flor. Hago otro y me voy a este punto. Ahora hago otro punto y lo pego al inicio de esta flor. Hago otro punto y lo voy a pegar en este punto que está volando aquí, que es el primero que hicimos. Y ahora aquí vamos a hacer doble lazada y lo vamos a meter aquí al final de la flor y vamos a hacer un punto doble. Ahora vamos a hacer dos cadenas. Y mira. Mira. No se nota el pegue. Y bueno, así como pegamos la manga, vamos a pegar la otra manga. Y bueno, yo aquí ya tengo pegada ambos hombros. Miren. Y también las mangas. Y bueno, ya nos podemos estar probando la prenda. Ya pudiendo meter los brazos. Y bueno, vamos a continuar con la blusa, pero ya aquí ya vamos a hacer un cambio más para que esta blusa vaya dando de sí, para que vaya quedando así como en línea. Quiero comentarles que es muy importante que las tallas grandes se ven muy bien y favorecen mucho cuando las hacemos en línea A. Favorecen mucho ese tipo de prendas a las personas que somos de tallas grandes. Y bueno, esta es la idea de esta blusa también, hacerla así en línea A, que va así. Y bueno, entonces para eso vamos a hacerle ahorita un aumento en los laterales. Entonces vamos a continuar con la blusa. Y bueno, para continuar con la vuelta vamos a hacer
lo siguiente, vamos a pasar con un punto deslizado aquí a la segunda cadena y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, tomamos lazada y vamos a poner una cadena y vamos a poner otro. Ahí están los tres puntos altos. Voy a hacer 1, 2, 3, 4. Ahora van a hacer 4 cadenas y nos vamos aquí al centro y vamos a hacer 7. Aquí hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora vamos a hacer 7. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas. Tomo lazada y aquí voy a hacer 3 puntos. 1, 2, 3. Ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4. Tomo lazada y me voy aquí al centro y voy a hacer 7 puntos altos divididos por una cadena. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Miren. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4. Ahora, aquí vamos a hacer 3. 1, 2, 3, y miren, así va quedando, y así lo vamos a hacer hasta el lateral, hasta aquí, miren, porque aquí vamos a hacer un cambio. El área del lateral, que es aquí donde va lo que es la manga, miren, como es oscuro, pero bueno, es donde tenemos los dos motivos estos iguales. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, tomo lazada y aquí voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 2 cadenas y aquí en el centro voy a hacer otros 3. Voy a hacer 1, 2 y aquí voy a hacer otros 3. 1, 2, 3. Miren, aquí en medio estamos aumentando un espacio más
para darle más amplitud a la prenda de los lados y para que vaya haciendo la línea A. Y bueno, ya vamos a continuar haciendo la puntada normal y en el otro lateral vamos a hacer lo mismo. Bueno, yo aquí ya estoy llegando al final, ya hice 1, 2 y los que habíamos hecho al inicio ya serían los 3 del lateral. Vamos a hacer 2 cadenas y lo vamos a pegar aquí. Es como luce. Y bueno, ahora vamos a hacer la siguiente vuelta. La siguiente vuelta va a ser así. Vamos a sacar con un punto deslizado, entramos aquí, vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y pegamos. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y pegamos aquí. 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 Ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y nos vamos aquí. 1, 2, 3, 4 y nos vamos aquí. 1, 2, 3, 4 y nos vamos aquí. Una, dos, tres, cuatro y aquí. En cada espacio vamos a hacer esto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y aquí. Y miren. Así es como va quedando la segunda vuelta ya de la puntada. Y así la vamos a hacer a toda la vuelta. Nada más aquí, que son los donde hicimos 3, aquí vamos a hacer lo mismo. En cada uno vamos a hacer una ondita aquí. Y bueno, así por toda la vuelta. Bueno, ya llegué aquí donde hicimos los 3 y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y lo metemos aquí. 1, 2, 3, 4 y lo metemos aquí. 1, 2, 3, 4 y lo metemos aquí. 1, 2, 3, 4 y lo metemos acá. 1, 2, 3, 4 y aquí. Aquí en la segunda vuelta le pusimos 2, pero ya aquí le pusimos 4. Y así vamos a hacer en el otro lado. Llegando al final de la segunda vuelta, ya nomás voy a hacer 1, 2, 3, 4 y lo voy a pegar aquí. Con un punto deslizado. Miren. Y así es como luce. Ahora vamos a hacer, miren ya cómo se va. Miren, aquí está ya la blusa que va haciendo esto. Haciendo un poquito en línea. Entonces, para hacer la siguiente vuelta va a ser de esta manera. Nos vamos a ir aquí con un punto deslizado y al siguiente otro punto deslizado.
Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, tomo lazada y aquí vamos a hacer dos puntos altos, una cadena y otro punto alto. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y vamos a meter, vamos a dejar pasar 1, 2 y aquí en el tercero vamos a meter los 7 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y nos vamos aquí a hacer un punto alto, una cadena y otro punto alto, una cadena y otro punto alto. Mira, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, vamos a pasar 1, 2 y aquí en el tercero vamos a meter y vamos a hacer 7 puntos altos. Están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Y aquí vamos a meter los 3 puntos altos. Y así vamos a hacer esta vuelta. Y bueno, vamos a hacer, en total vamos a hacer 5 puntadas completas de 7 puntos altos. Bueno, yo aquí no he terminado mis 5 vueltas, sino que nada más hice 1, 2, 3. Y la he dejado porque voy a hacer un aumento. Yo les recomiendo que se la vayan probando para ver cómo les va quedando. A mí no me gusta que queden tan ajustadas, me gusta que quede un poquito holgada. Entonces yo siento que aquí ya a la tercera vuelta, al tercer motivo que he hecho, yo siento como que necesita un poquito más de darle aumento. Y las próximas dos vueltas que me hacen falta para completar estos, voy a hacerlos con aumento. Entonces, pues yo les sugiero eso, que se vayan probando la prenda y si ustedes sienten que les va quedando ajustada, entonces hay que darles aumento. A veces los cuerpos de las personas son diferentes y yo por eso les recomiendo eso, que se la vayan probando. Y la área de donde le vamos a dar aumentos siempre va a ser los laterales, como por ejemplo aquí. Si ustedes se fijan, aquí teníamos 2 puntos y aquí ya hemos aumentado a 3 puntos, a 3 motivos, 1, 2, 3, y aquí hice 3 vueltas de a 3 motivos. En esta área es donde vamos a dar nosotros los aumentos. Y bueno, las próximas 2 vueltas que me hacen falta para completar mis 5 motivos, voy a hacerlos, más bien los dos motivos que me hacen falta, esas vueltas las voy a hacer con aumento. Entonces, para hacer el aumento lo vamos a hacer, como les digo, en esta área. Entonces vamos a pasar con punto deslizado aquí y vamos a poner 1, 2, 3, 4, tomo lazada y voy a hacer un punto alto, hago una cadena y voy a hacer otro punto alto.
una cadena y voy a hacer otro punto alto. Entonces aquí ya no estoy haciendo tres puntos, sino que voy a hacer cuatro puntos altos. Voy a hacer cuatro cadenas, me voy, tomo la lazada y me voy a mi puntada normal, que viene siendo aquí en medio, y voy a hacer 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Miren, ahí están. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y voy a hacer aquí 3 puntos. Voy a hacer 1, 2, 3, 4 y me voy aquí en medio. Dejo pasar 1, 2 y aquí voy a hacer 7 puntos altos. Nada más aquí en estos vamos a hacer 4 puntos altos. Y bueno, vamos a hacerlo hasta la mitad de hasta que lleguemos a esta parte, miren. Aquí, a esta parte. Entonces yo voy a regresar con ustedes. Bueno, yo aquí ya estoy llegando a esta parte donde vamos a hacer los aumentos. Entonces voy a hacer 1, 2, 3, 4, tomo lazada. Y aquí voy a poner 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Voy a hacer 1, 2, 3, 4 y aquí voy a meter otros 4. 1, 2, 3, 4. Mira. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y aquí en este otro 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Entonces vamos a continuar con nuestra puntada normal y aquí vamos a meter 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y aquí vamos a hacer 3 puntos nada más. 1, 2, 3 y así nos vamos a ir por la vuelta, así vamos a terminar la vuelta y acá en el otro extremo vamos a completar con los 4.